¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de Más Televisión. Ya lo saben, como siempre, titulares, y comenzamos. Les mostramos un reportaje sobre el desarrollo económico que la Diputación ha generado en la provincia. El Ahora Ciudad Real trata el tema del cáncer con Carmelo Sánchez de la Asociación Española contra el Cáncer en Puerto Llano y Camilo Albornoz. Y entran en vigor el decreto del procedimiento de dependencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Comenzamos, les mostramos a continuación un reportaje sobre la promoción económica que ha incentivado la Diputación Provincial aquí en Ciudad Real. La Diputación de Ciudad Real destinará a lo largo de 2019 más de 7,8 millones de euros para favorecer el dinamismo económico y empresarial de la provincia, según se constata desde el área de promoción económica de la institución provincial, que en el transcurso del año recién comenzado visibiliza las acciones y proyectos programados para dar cumplimiento a su partida presupuestaria. José Manuel Caballero pone especial énfasis en la estrategia que viene desarrollando el equipo de gobierno de la Diputación para potenciar el desarrollo y la promoción de la provincia mediante acciones de promoción económica complementarias al plan de empleo u orientadas a la promoción del turismo y creación de riqueza en un contexto integral de desarrollo en nuestro territorio. Casi 8 millones de euros vamos a dedicar a lo largo del año 2019 en la promoción económica de la provincia. Una parte muy importante va dirigida a FENAVIN, a la mejor feria de España y a nivel internacional en materia de vino. Pero una parte también muy significativa la dedicamos al apoyo a lo que son las organizaciones agrarias, a las indicaciones geográficas de procedencia, denominaciones de origen, sin duda a la colaboración con la Cámara de Comercio para que apoyen a nuestros empresarios y puedan vender sus productos en el exterior, y también un montante significativo de estos casi 8 millones de euros los dedicamos a la promoción turística para que todas las potencialidades de la provincia de Ciudad Real sean reconocidas. Y estamos satisfechos por esta promoción porque está teniendo réditos, porque está teniendo retorno, porque está teniendo resultados. Estamos mejorando nuestras cifras de empleo, estamos mejorando en definitiva la capacidad de la provincia para dinamizar su economía, para generar empleo y para generar riqueza. La colaboración con los consejos reguladores de las denominaciones de origen y las IGP es otra de las prioridades de la Diputación para impulsar, promocionar y difundir productos agroalimentarios como los vinos de las denominaciones de origen de Valdepeñas, Mancha, queso manchego y aceite Montes de Toledo, y de los aceites de Montiel, Campo de Calatrava y Valle de Alcudia, así como la berenjena de Almagro, el pan de cruz y el vino del Campo de Calatrava. Especialmente relevante será también el trabajo que se realice apoyando a organizaciones provinciales para la promoción del sector empresarial y agroalimentario, inyectando ayudas por importe de casi 1,5 millones de euros destinadas para llevar a cabo proyectos junto a la Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios de Ciudad Real, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Fundación CEI, UGT, FOREM, ASAJA, UPA, COAG y el Colegio de Agentes Comerciales. Asimismo, la Diputación continuará respaldando a otros sectores productivos como el Gremio de Artesanos de Ciudad Real, la Asociación de Empresarios Centro Mancha, Asociación de Empresarios de Tomelloso, la Federación de Empresarios de Puerto Llano, la Federación de Empresarios de Valdepeñas, la Asociación de Comercio de Ciudad Real y la Asociación para el Desarrollo Turístico y de las Empresas del Campo de Montiel, entre otros. Se incluye además una subvención específica para la Cámara de Comercio de 550.000 euros para la puesta en marcha de programas de formación e internacionalización del sector empresarial y en especial del agroalimentario, como es Impulsa Agro, mediante el cual jóvenes con formación universitaria se especialicen en el campo de la comercialización e internacionalización de los productos agroalimentarios de las cooperativas y pymes de la provincia. Se hace una apuesta también por las acciones de promoción económica llevadas a cabo desde los ayuntamientos y los grupos de acción local, subvencionando con 380.000 euros a los primeros y destinando 240.000 euros a los segundos. Ayuntamientos como los de Alcázar de San Juan, Herencia, Manzanares, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Fuente, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Almadén, Terrinches y Puerto Llano, que realizan sus propias acciones de promoción con ferias y eventos, son respaldados por la Diputación Provincial.
Con el mismo fin de contribuir al desarrollo y al dinamismo del territorio provincial, la Diputación de Ciudad Real incluye 60.000 euros de ayudas directas a asociaciones y 20.000 euros al comercio de proximidad para acciones de promoción económica, así como 80.000 euros para apoyar ferias comerciales como Farcama y Fitur, que ponen en valor un sector que está generando riqueza y empleo en la provincia como es el turismo. En este sentido, para el fomento del turismo vinculado al sector agroalimentario y cultural, la institución provincial destina 1.090.000 euros a la iniciativa denominada Diputur, con acciones como los sabores del Quijote, cuya finalidad es poner en valor la exquisita calidad y variedad gastronómica, cultural y turística de la provincia como recursos generadores de riqueza y empleo. Ayer, día 4 de febrero, fue el Día Mundial contra el Cáncer y por eso hoy en el magazine de Ahora Ciudad Real se ha lanzado un programa especial. La lucha contra el cáncer ha sido el tema principal. Julián Avilero ha estado acompañado por Carmelo Sánchez de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Puerto Llano y por el doctor Camilo Albornoz. Cuando me dijeron, yo le decía, ¿qué pasa por ahí? Dice, tú estate tranquilo, que ahora te lo decimos, estate tranquilo. Y cuando ya terminaron y me dice, ¿tienes cáncer? ¿Qué sintió? Yo me quedé en blanco, o sea que yo no sabía, me quedé mudo. No dije palabra ni nada. Me dio un papel y sé que me dijo, vete al cirujano y ya está. Me quedé así, me fui, sí, yo creo que sin decir ni adiós ni nada. O sea, ni nada. Me fui, estaba mi mujer en la sala de espera y me dice, ¿qué te han dicho? Digo, que tengo cáncer. Pues mira el panorama de los dos. ¿Su mujer? Así, sí, mi mujer igual. ¿Se quedó en blanco también? Claro, no sabía, no supimos qué hablar. ¿Y dónde vamos? Digo, al cirujano. Me abrió la consulta, me explicó la cirujano, mira, te vamos a hacer pruebas para ir adelantándote las cosas y todo. Y vale. Pues yo pasé un mes o por ahí, porque ya en noviembre por ahí empezaron a hacerme pruebas, que yo, dicen que internet es muy malo para esto, para ver la, porque documentarse. Sin embargo, a mí me vino bien, porque yo no iba con las cosas negativas, yo no veía las cosas negativas, sino las positivas, porque yo quería conocer qué era el cáncer, qué es lo que era la quimio, qué era todas las cosas esas. Y yo me ilustré un poco, pero no sabía nada al final. Yo llegué al oncólogo allí a Ciudad Real, al doctor Javier Espinosa, que fue el que me llevó todo el proceso, y me explicó todo lo que me iban a hacer, el periodo, y yo le dije, bueno, ¿y cuánto tiempo es esto? Dice, mira, tú a partir de este momento que has llegado aquí, para ti ya no existe el tiempo. Es impactante primero a nivel personal, después es impactante porque tienes que contarlo, pero tienes que contarlo, por lo menos como en tu caso, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Ya después tú verás a quién más se lo cuentas, pero es un impacto, y es un impacto porque en sí mismo el asumir que tienes una enfermedad potencialmente mortal, ¿sí?, va a hacer que se refleje ese temor a la muerte evidente en las demás personas. Uh-huh. ¿Sí? Tú sabes, como todos nosotros, que nosotros no somos inmortales, algún día moriremos, es inevitable, lo que pasa es que no sabemos cuándo. Pero en el momento en que te dan un diagnóstico como este, se abre la posibilidad para sí saber cuándo. Sí. Y ese temor intrínseco se transmite a las otras personas. No solamente a la otra persona decir, coño, él se va a morir y más o menos puede ser dentro de este lapso de tiempo. Pero también te abre la puerta a tu propia mortalidad. Piensas en piensas, si él le ha pasado esto, sí, yo también. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces ese temor se va extendiendo. Ahora, aparte de eso, sí que en un momento dado también es importante que cuando te digan el diagnóstico, que fue lo siguiente que le hicieron a Carmelo, lo estratificaron. Es decir, le dijeron, pues mira, es un cáncer que está en un estadio 1, un 2, sí, un 3, un 4, sí, que tiene metástasis y no las tiene, o tiene ganglios cogidos o no los tiene, porque eso implica la perspectiva de esa sensación de mortalidad, ¿sí?, de esa ventana, o se amplía o se reduce. Y entonces eso también implica un proceso. El Teatro Quijano acoge el Festival Solidario Metamorfosis desde La Esperanza el 21 de febrero. Ah, la foto.
El Teatro Municipal Quijano acogerá el próximo 21 de febrero a las 8:30 de la tarde Metamorfosis desde la Esperanza, un espectáculo solidario cuyo fin es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer con el respaldo de las instituciones. El presidente de la Asociación de Ciudad Real, Félix Peguinado, aseguraba que el año pasado 18 millones de euros fueron destinados a investigación. Peinado ha llamado a la contratación de psicólogos, ya que los enfermos cada vez más los necesitan. El empeño de la asociación en este evento de ayer y para todo lo que queda de año es tratar de forzar la máquina para que la administración y nosotros mismos tengamos más psicólogos. Porque efectivamente hay una falta de psicólogos en los hospitales. En los hospitales en los que tenemos suerte, y hay como en este, por ejemplo, pues es insuficiente. Nosotros estamos apoyando con un psicólogo también. Pero bueno, queremos dejar un poco que el mensaje de este año es: vamos a ver si conseguimos más psicólogos. Porque los pacientes lo necesitan, aunque la mayoría de ellos no piensan o no creen necesitarlos. Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Jacinta Monroy, reconocía que también son las administraciones las que han de poner de su parte y que resulta imprescindible la colaboración en la lucha contra el cáncer. Desde las instituciones, el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades, la Diputación, yo creo que son imprescindibles la colaboración para ayudar en la medida de nuestras posibilidades a trabajar por y para el cáncer. Nos decían el sábado que ha aumentado el diagnóstico de cáncer, con lo cual es imprescindible todo. Y no decía que siempre me contaba su historia personal, que la investigación cree que es imprescindible. Nos hablaban el otro día de inmunoterapia, de nuevas terapias, incluso virus que atacan. Hay ahora mismo una evolución en el tratamiento del cáncer. Y como ellas dicen, y como dice siempre la Asociación del Cáncer, el cáncer es lucha. El cáncer, yo creo que al final es vida, es una enfermedad que hay que tratarla durante toda la vida, pero que puede ser vida y puede ser, yo creo, que una esperanza, como dice vuestro cartel. Y por supuesto, un espectáculo, Metamorfosis, cuyas entradas pueden adquirirse en el Quijano y en la Asociación contra el Cáncer a un precio de 12 euros para butacas y 10 en anfiteatro. La alcaldesa Pilar Zamora garantizaba que todos los beneficios irán destinados a la investigación y animaba así a la ciudadanía a llenar el teatro. El dinero va a investigación, va a lo que tiene que ir. Entonces, llenemos el Quijano, creo que son 900 y pico plazas. Bueno, pues si consiguiésemos llenarlo, sería mucho dinero para la investigación. Así que lo animamos a que así sea. También hay la posibilidad de aportar fondos, pues se ha abierto una fila cero para quienes no puedan asistir y quieran colaborar, cuyo número de cuenta es el que ven en pantalla. Los patronos de la Agencia de Desarrollo Fundescop han retomado su actividad en el año 2019 con el fin de impulsar la actividad económica en una reunión presidida por la alcaldesa Maite Fernández, a la que han concurrido. Lo vemos. Ha sido una primera toma de contacto en la que se ha dado cuenta el patronato de los diversos proyectos empresariales que se han presentado en los últimos meses, así como las reservas de parcelas existentes en el polígono La Nava. Un año con muchas expectativas en el que se va a comenzar a materializar diversas iniciativas que han recibido ayudas de fondos Miner a comarcas mineras, junto al macroproyecto de la nueva planta de ferrosolar, así como la central de biomasa de Ence, que se va a llevar adelante en las instalaciones del Cogas. La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia y también intimidación en una sucursal bancaria de la localidad ciudadrealeña de Puerto Lápice. El pasado día 1 de febrero se cometió un atraco en una sucursal de Bankia en la localidad de Puerto Lápice, en el que el autor utilizó un arma blanca con la que amenazó al cajero, apoderándose de 650 euros en monedas. El equipo de patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real
inicie una rápida operación con los datos obtenidos en la inspección ocular del establecimiento, así como con los datos aportados por el visionado de las imágenes de cámaras de seguridad, estableciendo una línea de investigación sobre una persona de la misma localidad. De esta manera, con todos los datos obtenidos, los investigadores de la Guardia Civil consiguieron identificar a una persona vecina de la localidad de Puerto Lápice como presunta autor del atraco cuando se encontraba en la localidad de Herencia, tan solo 4 horas después de que realizara el atraco, procediendo a su detención. En el momento de la detención se le intervinieron 409 euros de los 650 que había sustraído de la citada entidad, así como el arma blanca con la que había intimidado al empleado de la misma. Hoy entra en vigor el decreto de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y también la atención de la dependencia en Castilla-La Mancha. A partir de hoy se simplifican los trámites y la documentación a aportar para la valoración de dependencia y del programa individual de atención. En el decreto del 2013, la persona que solicitara el reconocimiento de la situación de dependencia tenía que aportar como documentación la acreditación de identidad, acreditación de residencia, declaración del IRPF, certificado de pensiones, declaración responsable de disposiciones patrimoniales, documento de compromisos del cuidador familiar, informe de salud y el informe social. Este último era necesario aún sin saber si la persona iba a tener reconocimiento formal de su situación de dependencia. Ahora la persona solicitante solo tiene que presentar su solicitud junto con el informe de salud que elabora el médico de atención primaria. El resto de documentos se solicitarán de oficio por la Administración si no se opone a la comprobación de sus datos. En 2018 se atendió a 33.000 personas y se gestionaron 65.000 expedientes en sus distintas fases. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida una rueda de prensa para informar de los acuerdos tratados en Consejo de Gobierno. El Gobierno regional quiere llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha una ley que, de aprobarse, tiene un año para entrar en vigor. Se trata de una ley por la que las empresas que trabajen o generen residuos peligrosos abonen una fianza en consideración del grado de alerta del residuo. De esta forma, será la propia empresa y no los ciudadanos la que haga frente a los costes de reparación medioambiental, ha declarado el Consejo de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Francisco Martínez Arroyo. La ley establece que en el plazo de un año el Gobierno deberá establecer un sistema de fianzas para la gestión de los residuos peligrosos. Aquellas empresas que gestionen residuos peligrosos tendrán que depositar una fianza en función de la peligrosidad de los mismos para que en caso de problemas ambientales sea la empresa y no los ciudadanos de la región la que haga frente a los costes de restauración o reparación medioambiental. Y en segundo lugar, también esta ley establece que en el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, el Gobierno regional deberá regular el tributo por el cual se graben los residuos industriales peligrosos, no peligrosos, de construcción y de demolición de vertedero. Es una cuestión también fundamental para que, primero, exista ese compromiso por parte de las empresas con el medio ambiente y se cumpla, en segundo lugar, de una manera práctica, el principio de quien contamina paga de una manera absolutamente general en la región. Una ley que, como otros muchos proyectos, está basada en el modelo de economía circular, un modelo que, como sostiene el consejero, está dando muchas alegrías al crecimiento de la rentabilidad de la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha ha visto crecer su economía en un 30%. Tenemos el planteamiento desde el Gobierno regional de que la economía circular no solamente es buena desde el punto de vista ambiental, sino que también lo es desde el punto de vista económico. La economía circular, según los estudios recientes que hemos utilizado para la elaboración de la ley y para todos los trabajos estratégicos que les he mencionado anteriormente, va a suponer un incremento de rentabilidad en el sector empresarial del 30%. La economía circular va a tener ese enfoque sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Económico, a través de las nuevas oportunidades de negocio que se van a generar para nuestras empresas. Social, a través de la generación de empleo vinculado a este nuevo modelo económico, y medioambiental, obviamente, porque se protege más el medio ambiente y también se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, luchamos contra el cambio climático. Es un triple beneficio sostenible. No hay mayor sostenibilidad en este momento que la que podemos obtener con la economía circular.
Por todo ello, Martínez Arroyo espera que esta ley que el Ejecutivo de García Page pretende llevar a las Cortes Regionales sea secundada por los tres grupos parlamentarios. Este proyecto de ley se envía hoy a las Cortes Regionales y yo espero que, antes de que finalice la legislatura, pueda ser aprobado y que tenga el respaldo de los tres grupos parlamentarios. Ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno, porque entendemos que se trata de una ley que va a ser muy beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía, para el medio ambiente y para la actividad económica. Es una ley resultado de mucho diálogo con todos los que tienen algo que decir en esta materia, por supuesto las organizaciones ecologistas, pero también las organizaciones empresariales. Yo creo que es buena para todos. Damos un paso adelante muy importante en la región con su aprobación hoy en el Consejo de Gobierno. El Consejo de Ciudad ha dado el visto bueno al proyecto de presupuestos para el año 2019 del Ayuntamiento de Ciudad Real. Ayer, Vecinos Puerto Llano se concentró en la barriada Fraternidad en pro de los derechos de las personas maltratadas y o acosadas. Y entrevistamos a algunos de los chefs más característicos de la provincia y nos comentan la actualidad gastronómica. Bien, enseguida vamos a contarles todos estos asuntos, pero antes tenemos que recordarles cuál es la pregunta que les lanzamos esta semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Se cree usted todo lo que se publica en las redes? Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas si quieren participar con nosotros. Continuamos con la información. El Consejo de Ciudad ha dado el visto bueno a las cuentas municipales para el año 2019 en el Ayuntamiento de Ciudad Real. El Consejo de Ciudad, reunido ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, aprobó el proyecto de presupuestos para el año 2019 del Ayuntamiento de Ciudad Real. La propuesta del equipo de gobierno ha salido adelante con 7 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. El concejal de Economía, Nicolás Clavero, exponía al Consejo las principales líneas de este proyecto de presupuestos, que contemplan ingresos y gastos por la cuantía de 72.492.515 euros. Ahora estos presupuestos se llevarán a Comisión de Economía y Hacienda para que puedan ser aprobados en un pleno extraordinario. Ayer, Vecinos Puerto Llano organizó un encuentro para defender los derechos de las personas que han sido maltratadas, acosados o han sufrido alguna situación delicada. Vecinos Puerto Llano dice apoyar tanto a hombres y a mujeres que hayan pasado por alguna situación parecida. Antonio Delgado ha querido darles un mensaje de solidaridad y aliento, invitando a cualquiera que haya sufrido o sido conocedor de una situación de maltrato o acoso a denunciar. Denuncien cuando tengan algún caso de acoso, maltrato, ya no en su familia, sino en cualquier conocido, que salga a la luz, que se atrevan, que no se queden quietos. La gran lacra de este siglo, ¿no? Sí, desafortunadamente sí, tanto en hombres como en mujeres. Un mensaje al que se han sumado más vecinos que asistieron a la concentración. Una de ellas ha expuesto su caso a los micrófonos de Onda Cero e IMAS Televisión, dando un mensaje de esperanza. Ella nos cuenta cómo sufrió malos tratos hace 4 años y consiguió salir adelante. Que den el paso, que no se callen ni aunque tengan cargas familiares. Yo, por suerte, por desgracia, hace 4 años decidí salir de la vida de los malos tratos y estoy tirando solo con mis hijos. Y como ven, aquí sigo con ellos. En estos casos, guardar silencio y mirar para otro lado es lo que no se puede hacer. Así lo defiende Encarnación, vecina del barrio 630. Pues estamos aquí esta tarde para apoyar a todo ciudadano y ciudadana que se vea maltratado o acosado, o acosada y maltratada, que denuncie, que no se lo calle y que no aguante. Recordamos que el teléfono contra el maltrato es el 016. El IMPF acerca a las pedanías sus recursos en materia de empleo y también de formación. El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ciudad Real tiene previsto acercar durante este mes de febrero a las 3 pedanías de la localidad sus recursos en materia de empleo y formación, para que así los vecinos de estos anejos conozcan cómo pueden beneficiarse de las acciones que lleva a cabo el IMPF.
Gracias al autobús de participación, los vecinos de las pedanías podrán obtener información sin tener que desplazarse hasta la sede del IMPEFE. También podrán conocer el trabajo de la agencia de colocación, que en el 2018 ayudó a la selección de 556 personas en 200 procesos de búsqueda de trabajadores por parte de empresas. La Asociación Española contra el Cáncer comenzará el día 13 de febrero en Fraternidad sus chocolatadas solidarias en la sede vecinal de la calle Almagro. A las 5 de la tarde comenzarán las actividades, que contará con la colaboración del Programa Municipal de Educación Básica de Adultos. El objetivo es recaudar fondos para la investigación, ayuda a los enfermos y familiares, al igual que ayudas sociales y materiales que demanden. Una situación como voluntarios, tanto en hospitales como en domicilios, ante tantas necesidades que actualmente existen. A continuación les vamos a mostrar la entrevista a dos chefs de nuestra región, José Ángel Sánchez Moya y también Diego Morales, que llevaron hasta Fitur las últimas tendencias de gastronomía castellano-manchega. Vean. Nos encontramos en el stand de gastronomía de Castilla-La Mancha y en concreto yo me encuentro con José Ángel y con Diego Morales. Nos van a explicar en qué consisten y qué son estas tapas que ustedes pueden ver aquí. Primero empezamos con Diego. Cuéntanos qué tapas has traído, aunque hay que decir que son de la Asociación Provincial de Hostelería, todas ellas, pero cuéntanos las que has elaborado. Sí, bueno, nosotros en nuestro caso hemos elaborado un pisto manchego con verdurita de la tierra, verdurita ecológica. Y bueno, para cambiar un poco el aperitivo que siempre tenemos en el restaurante, pues hemos hecho en este caso un huevo de codorniz hecho a baja temperatura, lleva un crujiente con una cebolla caramelizada y un importantísimo ingrediente que es el pan de cruz, que tenemos una IGP con el pan de cruz, y entonces bueno, creo que tenemos que apoyarnos de nuestros productos. Y ahora tenemos también, a base de queso, hemos hecho una mousse de queso hecho con requesón, de un queso manchego de nuestra tierra también. Hemos trabajado en ese caso el dulce de membrillo, hemos trabajado un poquito dulce de membrillo, y luego también hemos puesto un crumble de pistacho, que es, le va a dar el punto crujiente al aperitivo. Y bueno, luego José Ángel os va a explicar los otros dos aperitivos, en un caso de berenjena y el otro ha llevado una ensalada de perdiz y un plato de cerdo, que es el último, perdón, de ciervo, es una carne de ciervo por último. Pues vamos a hablar con José Ángel, que nos dé más detalles de estas tapas. Pues como bien dice Diego, aquí tenemos una berenjena de Almagro, de la IGP también, berenjena de Almagro, va con un tartar de atún rojo, el crujiente de su propia piel y el pimientito de su embuchado. Hemos aprovechado todos los elementos de la berenjena para darle distintas texturas. La ensaladita de perdiz, una ensalada de perdiz roja manchega, que la hemos puesto sobre una base de setas de temporada del Valle de Alcudia y un poquito de frutos rojos, ¿vale? Y aquí tenemos una caldereta de ciervo, que también se le ha querido dar un toque diferente. Es una carne de ciervo que se ha hecho a baja temperatura y que se ha confitado muy bien con todos los aromas del campo. Lo hemos puesto sobre una base de un cremoso de boniato y va rematado con un poquito de queso manchego rallado. Chicos, esta pregunta es para los dos. Me imagino que esto también es para potenciar los alimentos, los ingredientes de casa, de la región. Claro, nosotros estamos muy por la... Es una nueva moda que creo que más que moda tiene que quedar convertido en ley, que es el kilómetro cero. Tenemos que utilizar nuestros productos, tenemos que hacer valer nuestros productos, que tenemos grandes productos, algunos de ellos los mejores del mundo, nuestro azafrán, nuestra miel, las IGPs que tenemos de cordero, de la carne de caza, que somos uno de los principales productores de carne de caza. Creo que tenemos que potenciarlos, tenemos que aprovecharlos y tenemos que dárselo a los consumidores, que sepan que al alcance de la mano tenemos de los mejores productos del mundo. Y además Fitur es un escenario idílico para poder mostrar uno de los puntos más fuertes de nuestra región, que es la gastronomía. Sin ninguna duda, al final pues creo que los cocineros somos los encargados de poner en valor nuestros productos, y evidentemente si no tuviésemos productores, si no hubiese estos productos tan maravillosos, pues poco podríamos hacer nosotros, ¿no? Entonces al final creo que es muy sencillo, es intentar respetar el producto, respetar nuestra zona y oye, remar todos en la misma dirección, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Entonces bueno, que pasemos un día estupendo en nuestro día, es el día de Ciudad Real, y creo que hoy tenemos que exhibirnos y tenemos que demostrar la valía de nuestra zona, de nuestros productos, de nuestros profesionales y bueno, y también vosotros que estáis aquí para poner el lazo, ¿no? Pues muchísimas gracias, chicos, un brindis, que os veo ahí ya. Gracias. Seguimos repasando la actualidad, como siempre, en formato de breves.
Los presupuestos generales del Gobierno que Pedro Sánchez presenta al Congreso llevan muy presentes a Manzanares, con una partida de 50 millones de euros para el año 2019. El Gobierno planea retomar el proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, paralizada entre Marañón y Herrera de la Mancha desde el año 2012. Julián Nieva, alcalde de Manzanares, así lo confirmaba, asegurando que para la localidad es una partida absolutamente determinante. El Ayuntamiento felicita a Luis García Minguillán Cardos por lograr su pase al Nacional de Pista Cubierta. El velocista almodobreño, especializado en los 60 metros, consiguió su plaza en el Campeonato de España con una marca de 6,89. El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos licita un triple tratamiento bituminoso para 10 kilómetros de caminos. Sale con un presupuesto de 187.550 euros y se financiará con fondos propios del consistorio. Y terminamos, como siempre, mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Lorenzo Martín nos envía esta imagen, noche estrellada. Ustedes también pueden hacer lo mismo y enviarnos sus fotografías a esa dirección, fotos@imastv.es. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión. Saben que volvemos mañana a las 7:30 de la tarde para seguir comentando con todos ustedes la actualidad regional y provincial. Nada más, sean felices y adiós. Hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, brumas y bancos de nieblas matinales. En Ciudad Real, poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos variables. En Tomelloso, cielos nubosos a primeras horas y despejados por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos. Nieblas matinales. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes bajas con temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Vientos de dirección variable. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Posibilidad de brumas matinales. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos de dirección norte. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.